gracias al Col·legi d'Interiors de Dissenyadors d'Interiors de la Comunitat Valenciana. Ja sabeu que així en este programa vos portem les tendències i els espais més fàcils perquè es coneguen de la mà dels seus professionals. Per això, al meu costat tinc a dos expertes en interiorisme. Elles són Laura Álvaro i Marisa Álvaro. Molt bona nit. ¿Cómo estén? De Quinto Grupo Diseño, sí. Se llama vuestra empresa. Y me han dicho que hacéis unas cosas muy bonitas, sobre todo en cuanto a arquitectura efímera, ¿verdad que sí? Es un poco tu especialidad, Laura. Sí, sí, o sea, realmente hacemos de todo. Como te hemos comentado antes en el previo, hacemos interiores para locales, oficinas. Estamos ampliando el negocio con el tema de low cost. Pero nuestro fuerte es la arquitectura efímera, que podrían decir que son esos espais que tienen data de caducidad, es decir, que es fan pues, para fires, para stands, para festes, pero que son una auténtica preciosidad. Y ahora es veremos, ¿verdad que sí, Laura? Sí, porque sí. Hace muy poquito triunfaste, me han dicho, en la Feria Textil de Frankfurt, una feria con mucha solera, donde sí. Se presentan todas las tendencias y todo lo que se va a llevar en cuanto a interiorismo se refiere, y creaste un espacio muy chulo, que ahora si quieres vamos a empezar a verlo. Es un espacio que te fue muy complicado hacerlo. ¿Cuál era la filosofía un poco del cliente? O sea, se trataba, el cliente era Casual Textil y tenía dos marcas, Rochas y Naf Naf. Entonces, dos marcas como muy elegantes, ¿no? Sí, una es mucho, como te he comentado, es muy sofisticada, la otra es mucho más fresca, con colores totalmente contrarios, entonces lo difícil era aunar esas dos. Y aquí las tenemos en imagen. Laura, coméntanos cómo fue tu creación. Sí que es elegante, imagino que tiene que ser complicado realizar algo con un presupuesto limitado, porque es efímero, como hemos comentado, pero que quede bonito y tal como el cliente quiere, y más unas marcas tan reconocidas y tan elegantes. El stand realmente era muy pequeño, son 66 metros cuadrados, me parece. Y bueno, necesitaban exponer mucho producto, necesitaban exponer también cómo se ve ahí las tres camas, que eran de proporciones, bueno, pues... Porque lo que se vende es ropa de cama. Es ¿no? ropa de cama, casa, sí. Tanto las dos firmas eran ropa de cama. Y veo, me llama mucho la atención esos marcos que cuelgan, esos marcos antiguos. Sí, imagino que sean importantes en la composición, ¿verdad? Claro, era uno de los detalles estrella del diseño. Son dos marcos antiguos realizados en pan de oro, de madera antigua. Y lo que tratamos era de suspenderlos, dejarlos suspendidos para exponer la parte de la colección, que ahí realmente no se ve, pero sí que la idea era que colgasen las telas. Y la verdad es que te quedó precioso, Laura. Sí, está. Yo imagino que para ver este resultado, el trabajo anterior es dificultoso, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva a crear un espacio como este de solo 66 metros cuadrados? Sí, ¿cuánto tiempo? Pues desde que recibimos el briefing hasta que nos pusimos manos a la obra con el diseño, ¿cuánto tiempo pudimos tardar? Pues fácil, tardamos 3 meses. ¿3 meses? Esto lleva como un proceso. Es decir, primeramente se habla con el cliente nos dice qué es lo que quiere, qué es lo que quiere exponer, su producto. Le captáis la idea, que es complicado, me imagino. Claro, la verdad es que casi siempre nosotros somos partidarias de que el cliente nos diga cómo quiere exponer el producto, porque él sabe mejor que nadie cómo tiene que venderlo, qué mensaje quiere dar. Claro, él lo tiene en la cabeza y vosotras tenéis que hacerlo realidad. Efectivamente. Y ahí está lo complicado. Él lo que quiere lo sabe, pero lo difícil es transformarlo a ese espacio de feria, ¿no? Eso es lo realmente complicado. Y con un presupuesto determinado por también, supuesto, claro, que tienes por que ajustaros. Porque es que el ir a un certamen da igual, o sea, por supuesto si es al extranjero, que es además uno de nuestros clientes, nosotros hemos montado desde Cuba a Shanghái, con toda la logística y la infraestructura. Habéis dado la vuelta al mundo con vuestras creaciones. Montando stand. Entonces, claro, la inversión que supone para el cliente es muy alta, con lo cual tienes que cuidar mucho que el presupuesto sea reducido y que además consiga vender su producto. Ser vistoso. Entonces yo creo que fácilmente fueron tres meses. Tres meses en los que Laura, que es la parte creativa de vuestro grupo diseño, claro, tú tienes que como que sentarte, ponerte a dibujar, hacer tus bocetos, hasta llegar al resultado final, ¿no? Sí.
antes de este previo, o sea, antes de este diseño, se hicieron varios diseños y se los expusimos sobre la mesa, pero más o menos con el mismo concepto, con la misma filosofía, y o sea que no es que nos pusiésemos a trabajar en ese diseño y sino que hay un previo detrás, mucho trabajo detrás, muchos diseños después. Perdón, antes. Bueno, que vuestro trabajo es muy complicado, sí. Laura, la verdad que sí. Y bueno, para eso tú estudiaste historia del arte en un principio, me has comentado. Sí. Y de la historia del arte te pasaste al diseño de interiores. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, estudié historia del arte por amor al arte, mejor dicho. Y bueno, me encantaba el diseño, todo lo que tuviese que ver con la arquitectura. Pues mira, Laura, como tenemos un problemita, que son estas cosas del directo que pasan siempre, tienes un problemita con el sonido, vale. Yo te pido que cojas este micrófono de mano como si fueras una cantante y nos sigas explicando todas estas cosas tan interesantes y todos vuestros proyectos, que tenemos otro preparado que además es el proyecto más reciente, podríamos decir, que es una tienda de móviles. Una tienda de telefonía. Claro, es decir, una tienda de móviles, bueno, pues hay 200.000 en España. Pero claro, esta tienda de móviles es diferente y ahora verán por qué, porque Laura ha estado dando mucho la cabeza hasta llegar al resultado final. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Laura? ¿Qué es lo que has querido hacer en esta tienda? Es un concepto nuevo, diferente. Te comenté que está en un centro comercial, que está rodeado de otras tiendas muy comerciales. Y que lo que querías un poco, lo que quería el cliente, era desmarcarse de las, de las tiendas de telefonía móvil de toda la vida. Sí, convencionales, sí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hiciste? Y lo vamos a ver ahora mismo. Pues creamos un concepto fresco, ¿vale? Ahí dinámico. Lo tenemos. Sí, muy, muy, muy fresco, muy juvenil. Muy llamativo, muy interactivo, porque los terminales están expuestos en unos expositores que son accesibles, que la gente puede cogerlos, los puede manipular. Todo como muy libre, ¿no? Veo que sí, predomina el verde, el blanco. Muy libre, tú lo has dicho porque el concepto es ese. Y un poquito de negro. No es una tienda de móviles al uso. No. Lo que se intenta un poco transmitir en esta marca es la aventura, ¿verdad? Sí. Móviles resistentes. Efectivamente, son terminales que están dirigidos a personas muy deportistas, a gente todoterreno que. Algunos tienen incorporados GPS, con lo cual. Sí, que no es el típico móvil. No, no. Por lo tanto, bueno, ¿estás satisfecha con el resultado? A mí me gusta mucho. Sí, está quedando muy bonito. La pena es no, porque te comenté que esta semana se inaugura y está quedando tal cual lo estáis viendo. ¿Cuánto tiempo has tardado, Laura, en hacer esta tienda tan moderna? Bueno, la verdad es que esa ha sido una de las ventajas, porque Laura es la creativa y Marisa es la mente pensante que tiene que, sí, no, que coordinar la verdad, todos los asuntos del interiorismo. La verdad es que este tipo de diseño de tiendas viene a formar parte un poco de esta nueva línea low cost que te hemos comentado, ¿vale? Porque el resultado es muy espectacular. La pena es que no hemos traído fotos, no se nos ha ocurrido del antes, de cómo estaba la tienda. ¿De cómo te encontraste? Claro, porque es otra historia. O sea, cuando el cliente nos llamó y vimos aquello, y Laura, bueno, pues se tuvo que poner a trabajar en el proyecto, ¿vale? A Laura le dio un síncope dais a entender cuando vio la tienda vacía y pensasteis, aquí tenemos que... Era una zapatería, ¿eh? Era una zapatería. Una distribución diferente, me imagino. Totalmente. Pero aquí viene a formar parte un poco lo que os hemos comentado de esta nueva línea low cost, ¿vale? Porque realmente el resultado de lo que es la ejecución del proyecto se realiza en muy poco espacio de tiempo y realmente económico. Sí, ahora después hablaremos de este tema low cost, que me interesa muchísimo, claro, de los muebles. A ver, la verdad es que hasta la fecha, pues siempre cuando se ha pensado en unas reformas de tienda y tal, pues todo el mundo se asustaba un poco de los precios, ¿no? Pero yo creo que en un mundo del diseño dinámico, como el que tenemos que movernos ahora, donde la imagen cambia tanto, nos cansamos un poco. Las tendencias cambian, las modas pasan. Nos cansamos un poco de la imagen. O sea, si tú estás yendo continuamente a la tienda y estás viendo el mismo decorado, al cabo de un tiempo te parece obsoleta. Entonces, nosotros somos partidarias de un diseño más dinámico. Es decir, la filosofía vuestra es renovar el interiorismo de cualquier espacio de vuestros clientes. Sin perder el espíritu de modernidad, pero a un precio asequible.
Claro, es que lo que no le puedes proponer nunca a un cliente es hacer un gran diseño a un gran precio. Sí, los hay que se lo pueden permitir y lo pagan, pero en la situación económica en la que nos movemos actualmente, en la que hay cantidad de clientes que quieren empezar y... La situación actual es complicada. Es complicada. Es una realidad. Quieren montar empresa, pero les da un poco de miedo el decir, madre mía, qué inversión nos va a suponer. Aquí es donde nosotros estamos para colaborar con el cliente y decirle, no, mira, que te podemos dar un diseño realmente bueno, importante y creativo, donde a ti te va a resultar bastante fácil vender tu producto por un precio muy interesante. Tú les dices, no tengas miedo, claro, vamos a empezar, vamos a hablar, claro, y verás cómo el presupuesto se puede ajustar y no están tan excesivamente caro como se puede efectivamente pensar. Porque el mundo del diseño, pues bueno, es pues como todo, tiene su precio, pero vosotros os habéis adaptado. Yo creo que eso es un punto fuerte, ¿no?, en la época en la que vivimos. Y estáis trabajando mucho, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, estamos trabajando. La verdad es que yo creo que los últimos años, nosotros que ya llevamos en esto muchísimos años, nos estamos moviendo ahora bastante. Hemos empezado otra vez a despegar, porque bueno, nos sentamos todo el equipo y fuimos conscientes de que nos teníamos que poner de acuerdo con la situación manera. Y renovar. Entonces, adaptaros a la situación. Claro, pues empezamos a realizar unos diseños, o sea, que no tienen por qué ser caros. Que estamos viendo el resultado, que claro, son preciosos. O sea, y no da tienen... Da ganas de entrar a comprar un móvil, Laura. Claro, claro. Me comentabas que lleváis muchísimos años en el Grupo 5 Diseño, en vuestro estudio de interiorismo, y yo imagino que en este tiempo os habréis encontrado... De todo, clientes para todos los tipos, peticiones, gustos. Yo no sé, Laura, ¿cuál ha sido tu reto más importante a la hora de que un cliente te encargue un proyecto? ¿Cuál ha sido así ese que digas, bueno, esto por dónde lo saco? A ver, retos, yo creo que retos son todos. Es decir, yo trato con el mismo cariño y con el mismo mimo a un cliente que a otro. Uh-huh. Independientemente del presupuesto, o sea, hay proyectos mucho más grandes, hay proyectos mucho más pequeñitos, con más presupuesto, con menos, pero sí que intento, pues... Pero esa creación, Laura, que parecía imposible en un principio y después lo conseguiste. O sea, alguna casa, algún espacio interior. Bueno, imagino que habrás vivido muchísimo, ¿no? Es que sí, como trabajamos mucho con muy poco tiempo, bajo muchísima presión, pues yo qué sé, es que no te da tiempo ni... Bueno, pero yo creo, por ejemplo, ahora, no podemos decir la marca ni el proyecto porque todavía no, o sea, ya está aprobado, pero no se ha presentado. Pero no se ha realizado todavía. Estamos presentando una forma nueva de las naranjas, por ejemplo, ¿no? Como los taronges valencianes. Algo diferente. ¿Y ya no va a hacer algo relacionado en la taroncha con la naranja? Claro, sí, claro. ¿No nos puedes dar una pista? No, no, no. Dar pistas, no. Pero bueno, pero el color de... En pocos meses lo veréis. En pocos meses lo veremos. ¿Aquí en Valencia? Sí, no, en Madrid. En Madrid. Sí. Pero la firma es valenciana. La firma es valenciana. Muy bien. ¿Qué ganas tenemos? Me habéis dejado aquí con la incógnita. Entonces, la verdad es que, o sea, una simple naranja, ¿no? ¿Cómo se puede dar, verdad, un sí, aire distinto y potenciarla? Y la verdad es que está quedando... Bueno, Marisa, lo que sí tengo claro será el color del espacio, si hablamos de naranjas. Digo yo, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Sí. Vamos bien. Muy bien, tenéis mucho trabajo en el futuro, muchos proyectos. Sí, bastante. Es que, ¿alguno que queráis destacar? Es que sí, dejarnos verdad, otra incógnita aquí en el programa. Bueno, pues ahora nos vamos para París, ahora en septiembre, con también un total, creo que son 5 proyectos. Nosotros no solamente trabajamos para firmas españolas, también trabajamos para mucha firma extranjera. Y lo que comentábamos con ese problema de trabajar desde aquí, transportar hasta el lugar donde se celebra la feria, donde esté el cliente. Claro. Es decir, que el proceso de logística es muy complicado. Es muy complicado. Y luego también hay un tema que es muy complicado y es que el cliente confíe en ti. Porque, claro, eso es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Transmitir la confianza y más cuando nos conocéis. Pueden conocer tu trabajo, pero no te conocen a ti personalmente. Efectivamente. Imagínate, pues nosotros tenemos clientes indios, a lo que prácticamente yo, con los que trato habitualmente con ellos, no les conozco. No les hemos visto.
Entonces, claro, llevamos años trabajando con ellos. El conseguir que ese cliente deposite su confianza en ti, se ponga en tus manos de alguna forma. Es un trabajo arduo y un trabajo costoso. Y de tiempo, son y de culturas tiempo. Diferentes, formas de pensar diferentes. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ahí está vuestro trabajo. Ahí estamos, y ahí estáis triunfando. Y me alegro muchísimo de que os vayan muy bien las cosas. Porque hoy en día, cualquiera que le vaya bien las cosas, es una alegría. Así que muchísimos éxitos. Gracias. Laura, Marisa, que sois tía y sobrina, sí, ¿no? Sí, sí. Álvaro. Pues que tengáis muchísimos éxitos y que continuéis trabajando muchísimo. Y esperemos ver en el futuro aquí en Levante Televisión ese espacio que tiene que ver con la naranja, que nos has dejado con la miel en la boca, en qué estupendo. Consiste. Así que estaréis invitadas cuando lo realicéis. Laura y Marisa, muchísimas gracias. Y como os decía, mucho éxito. I a vostès, per favor, no se'n vagin, perquè encara ens queda moltíssima marsala per davant. I els amants de la pilota, espereu-vos, perquè després de la publicitat tenim tots els detalls d'aquest gran trofeu Raspalls, de la Lliga Raspalls, que es va celebrar en Llosa de Ranes. Tots els detalls d'ací un minut. No se'n vagin.